este año. Vamos a hacer las últimas actividades de todo lo que hemos venido haciendo este cuarto periodo. Entonces, espero que lo podamos realizar todos los ejercicios y le saquemos el máximo provecho a nuestro último video de educación física. Vamos a empezar. La cintura, muy arriba abajo. Vamos a hacerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, ahora vamos de lado a lado. Derecha, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, chicos. Ahora vamos con nuestros hombros. ¿Listo? Vamos hombros hacia atrás con bracitos. Abrimos brazos. Piernitas también abiertas al ancho de nuestros hombros y vamos hacia atrás. ¿Listo? Vamos a hacer 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Ahora vamos hacia adelante. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Ahora vamos hombros arriba abajo. Le damos manitos abajo y arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Vamos con los coditos. Aquí bracitos también. Arriba abajo. Pesitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Muñecas al frente, arriba abajo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Soltamos un poquitico los manitos acá. Suavecito, suavecito. Muy bien, ahora vamos. Manos en la cintura, por favor. Unimos pies. Y vamos a hacer extensión de piernita. Aquí. Ustedes nos sirven para la cadera. Acá. 1, despacio. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Noten acá, chicos, que tienen que tener equilibrio en los ejercicios. ¿Listo? Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué vamos a realizar también? Pues vamos acá. Abrimos piernitas y vamos a bajar. Bolita, ¿listo? Me acuerdo. Nos pasan para publicar los pies. Bajamos. Uno, como una sentadilla. ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora vamos con piecito derecho. Tenemos equilibrio y vamos con el piecito derecho arriba, abajo, arriba, abajo. Listo, vamos a hacer los 10 veces igual. Equilibrio, por favor. 1, 2, bueno, los piecitos. 4, 6, 8 y 10. Listo, vamos para el otro lado de la izquierda. 2, 4, 6, 8 y 10. Muy bien. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer nuestro primer ejercicio. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tenemos que tener material. ¿Cuál va a ser nuestro material? En este momento yo utilicé lo que son los conos de nuestro colegio. ¿Listo? Ahora, ustedes pueden utilizar lo que sea, ¿listo? Pueden ser zapatos, libros, la idea es que tengan varios obstáculos, ¿listo?
¿Qué vamos a realizar? Voy a ubicar al lado izquierdo. Voy a ejecutar al lado del pasador 1, 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Qué voy a realizar? Voy a ir adelante, roto. Cuando llego adelante, voy a hacer 10 tijeritas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me vuelvo, paso al otro corredor, adelante y hago otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy atrás y vuelvo a empezar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Damos trote, 10, 1, 2, 3. Entre más rápido, mucho mejor. 8, 9 y 10. Atrás, adelante, al otro corredor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta la última, atrás, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, chicos, vamos a realizar este ejercicio entonces una vez más, pero lo vamos a hacer con la mayor velocidad, ¿listo? Segundo ejercicio, ¿qué vamos a realizar? Nos vamos a ubicar otra vez al lado izquierdo, pero ¿qué voy a realizar? Aquí voy a tener mis obstáculos de frente, ¿listo? ¿Qué voy a realizar? Voy a hacer skipping, ustedes saben cómo es el skipping rápido, como lo puse en todas las caras, ¿listo? Hago 5 segundos de skipping, bueno, ahorita vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, si es rápido, no, los verdaderos segundos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, cuando hago los 5, salto y hago otra vez 5 segundos de skipping, 5, salto, listo, lo vamos a realizar. Entonces vamos a empezar. Empezamos 1, 2 y 3. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Salto con los dos pies. Y voy 1, 2, 3, 4, 5. Salto. Vamos a skipping. 2, 3, 4, 5. Salto. Voy 1, 2, 3, 4, 5, salto, bien, casi caigo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, salto, y bueno, ya acabamos nuestro ejercicio. Bueno chicos, ¿ahora qué vamos a realizar? Con los mismos conos, obstáculos que ustedes tienen en su casita, en este caso yo le puse ahora un palo. ¿El palo para qué me sirve, chicos? Me sirve como una parte del obstáculo también, pero para poderlo pasar totalmente. Entonces, miren, yo coloqué lado a lado y tengo que saltar este palito. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Yo los ubiqué de lado, ¿listo? ¿Qué voy a realizar con los palitos y con los conitos? Voy a saltar de manera lateral, derecha a izquierda, con mis pies juntos. Salto en puntas, caigo en puntas de pie para evitar lesiones, ¿listo? Salto, salto el primer obstáculo, pero me devuelvo, no voy a pasar al otro, me devuelvo y ya vamos una, ¿listo? Ahora, ¿cómo va a ser? Salto, ahora, salto y me devuelvo totalmente al otro lado. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de nosotros? El tercer obstáculo. Entonces ya pasamos este de lado, ahora paso este de lado, me devuelvo y ya voy a llegar al lado derecho nuevamente. Vamos a realizarlo dos veces, ¿listo? Entonces ya vamos una con esto. Vamos a empezar, la segunda. Salto, me devuelvo. Salto, salto, me devuelvo y me devuelvo. Último obstáculo, salto,
salto, me devuelvo y ahí acabaríamos nuestro tercer ejercicio. Bueno chicos, vamos a realizar nuestro siguiente ejercicio. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos unos aros de diferentes colores. ¿Cuáles son? El amarillo, el azul y el verde. ¿Listo? Este ejercicio ya lo hemos hecho aquí en el salón de clase. Es de coordinación de piecitos, de salto, concentración. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, profe, pero no tenemos los aros. Perfecto, no se preocupen. Vamos a utilizar otros elementos que nos den la guía sobre lo que tenemos que hacer con los colores. Un ejemplo, los cuadernos con forro azul los ubican acá. Color amarillo, forros amarillos o forros color verde. Ustedes escogen el elemento que quieran, pero deben diferenciarlo. ¿Listo? Si están los cuadritos, pues no van a saltar encima de los cuadritos o de los elementos, sino al ladito, pero ya saben qué tienen que hacer. Entonces vamos a hacerle esto, les voy a explicar. Al derecho le vamos a dar el salto al verde, le vamos a dar el salto derecho. ¿Listo? Al amarillo, salto izquierdo, aquí iría izquierdo nuevamente, y al salto azul, dos pies, derecho con verde y azul con dos pies. ¿Listo? Nuevamente lo va a realizar para que lo tengan claro. Tengan en cuenta que no son obligatoriamente estos tres colores, deben haber tres colores diferentes. Las niñas pueden poner los colores que quieran, el rosadito, el moradito, el azulito, el que quieran. ¿Listo chicos? La idea es que nos diferenciemos bien. Entonces miren acá, derecha con verde, izquierda con amarillo, amarillo, dos pies azul, derecha con verde y azul, dos pies. Vamos a realizarlo 5 veces, ¿listo? Entonces vamos a empezar, campeón. Rápido, lo más rápido que podamos. Nos podemos equivocar, ¿listo? Tranquilo. Empezamos. Derecha, izquierda, dos pies, derecha, dos pies. Roto, voy atrás. Derecha, izquierda, dos pies, derecha, dos pies. Atrás, derecha, izquierda, dos pies, derecha, dos pies. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Ya voy tres. Puedo mezclar los colores, de pronto los cambié acá, para que se haga un poco más difícil, ¿listo? Entonces, ¿cómo va? Ya voy la tercera, voy para la cuarta. Derecha, izquierda, dos pies. Izquierda, derecha, dos pies. Cuatro. Y voy para la otra. Derecha, izquierda, dos pies. Izquierda, derecha, dos pies. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver. Bueno, mis chicos de tercero, cuarto y quinto. Vamos a hacer el último ejercicio de nuestro periodo y del año con el balón. Ya con ustedes a lo largo de todo el periodo hemos venido haciendo varios ejercicios. ¿Listo? De levantar el balón, de golpearlo con varias superficies en contacto. Lo hemos golpeado con la parte interna de los piecitos, la parte externa. También le hemos golpeado con nuestra frente. Ahora, el último ejercicio que vamos a realizar, como prueba también, ustedes me lo tienen que presentar todo, este parte del video también lo tienen que presentar, es levantar el balón. ¿Cómo lo vamos a levantar? Yo lo voy a hacer en este momento rápido, ahorita les hago el paso a paso. ¿Listo? Entonces aquí y atrás. Ahora se los voy a empezar a explicar paso a paso. Voy a ubicar el balón frente a mí. Voy a ubicar un poquito más al lado que mi pie derecho o el pie zurdo. Y izquierdo queda al frente del balón. ¿Listo? Voy a ubicar un poco atrás. Balón. Lo piso con la planta del pie como hemos venido haciendo los ejercicios anteriores. Voy a deslizarlo hacia atrás. Suavemente. Suavemente. Como viene suavemente, cuando el balón yo lo deslizo hacia atrás, voy a meter la punta de mi pie, punta del pie, como tiene impulsadito, miren lo que pasa, lo levanto, miren acá, lanzo hacia atrás, meto punta del pie y lo levanto, ¿listo? Para los que lo pueden hacer, también estoy viendo levantarme, ¿listo? Acá. Los que lo pueden hacer, digamos, levantarla. Acá, miren acá. Levanto y puedo golpear aquí. Puedo levantarla y golpearla 5 o 6 veces. ¿Listo? Los niños que yo sé que juegan fútbol y que está
están en escuela, me lo tienen que presentar con 5 golpes, como yo lo realizo ahorita. Me levanto y golpeo, acuérdense, 5 golpes. El resto, los que están aprendiendo ahorita conmigo, normal, la van a levantar normal, ¿listo? Aquí, levantan normal y atrás. Esa es la prueba, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo y voy a mirar video por video para calificarles esa prueba también.